En enero de 2017 viajo a Cuba por primera vez. Con mi cámara de fotos para aficionados, filmo lo que veo con mis ojos de turista. Mi primera impresión en las calles es que me siento asediado por la gente, con sus insistentes ofrecimientos de servicio. Sin ningún guión, interrogo a la gente que voy encontrando a mi paso, sobre el turismo y la seguridad que hay en las calles. Toda esa industria en el turismo que está proporcionándonos algo de dinero, bueno, pues empieza a cambiar, nuestras calles mejoren, nuestras ofertas, nuestra demanda de consumo de todo tipo, la tecnología, que estamos muy atrasados en eso. Y yo creo que sí, que la revolución se está preocupando por eso. Sin embargo, yo pienso que Cuba no está no tiene una estructura fuerte como para turismo, porque yo veo que los turistas aquí, con lo que pienso, pasan hasta trabajo, porque un turista haciendo cola para estar cambiando un dinero, para estar pagando un taxi para ir a X lugar a cambiar un dinero, eso tiene que estar donde quiera. Eso tiene que crear facilidad para eso. Las calles tienen que, en la calle la imagen de las edificaciones. Aquí te encuentras un hueco en un hotel de esas 5 estrellas, que te encuentres una fosa vertiendo en un hotel de eso, o en una casa particular que está cobrando carísimo también. Eso no debe de ser. En un restaurante de lujo, como la calle va a estar llena de basura y hueco, eso no debe de ser. Éramos una ciudad que vivía del azúcar y hoy vivimos del turismo. Claro, se siembra y se hacen otras cosas, pero todo en función, engarzado ahí dentro de una estructura del turismo. Una persona que alquila, ustedes están hospedados seguramente en una casa de alquiler, pienso yo, ¿no? Es así. Ah, bueno, esa persona necesita después una persona que le limpie, necesita una persona que le cocine quizás, que le lave la ropa de cama de ustedes, su lencería, y le suministre. Y entonces eso crea una red de empleo. Mira que ve que no está estructurado, porque los funcionarios aquí no trabajan bien, es verdad que no trabajan bien. A lo mejor el gobierno quiere que trabajen, pero ellos no trabajan bien. Como un gobierno centralizado, que es una sola persona, que es la cabeza de todo, entonces esa estructura de gobierno, que es lo que hace la gente, desviar la cosa, no preocuparse por nada, indolencia, amiguismo, paternalismo, toda esa cosa, y desvío de recuerdo, esa cosa, lo que se hace, porque el mecanismo está creado para eso. El mecanismo que ellos tienen, el sistema, da pie a esa cosa. Yo aspiro, por ejemplo, a un turismo inteligente, que vengan como ustedes, con 2 cámaras y 1 grabadora, a conocer de la historia de mi país, de cómo restauramos mi ciudad. Bueno, también aceptamos a que viene con una mochila a tostarse el sol, pero me parece que el otro es mucho más eficiente desde el punto de vista del intercambio, porque yo le aporto y él a su vez me aporta más. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también muy lindo. Para mí Cuba es, desde que arriendo y te relacionas con países, personas de muchas partes del mundo, ellos cuentan sus historias, las sus vivencias, de los más tranquilos y de los más seguros que existe actualmente en el mundo. Yo con mucha tranquilidad me acuesto a dormir y mis hijos están en una fiesta, en una discoteca, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, y van lejos y yo estoy muy tranquila. Y yo les garantizo que ustedes pueden ir con estas cámaras a las 3 de la mañana por esta ciudad caminando y nadie lo inoportuno. Nadie los asalta, y yo creo que para mí eso es importante. Sin embargo, hay muchos países ahora mismo con un nivel de violencia, y lo tienen todo. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esta historia? Entonces prefiero esta, a pesar de las dificultades, porque estamos con dificultades.
Pregunto si hay pobreza y si existen clases sociales. En Cuba sí hay pobreza. Pobreza en el sentido de que relacionados con otras personas están con un nivel de ingresos inferior. En cuanto a clases sociales, sí, desafortunadamente las tenemos. Siempre hubo. En Cuba había antes obreros y campesinos. Ahora están los obreros, los campesinos, están los cuentapropistas, las personas que son dueñas de propiedades, que evidentemente tienen un nivel de ingresos mayores que le permite tener la fachada de su casa pintada y bien preparada. Básico no, el gobierno no le paga muy poco. Mira, yo trabajo con el Estado también y yo gano 375 pesos. Yo hago guardia por la noche en un establecimiento. 375 pesos me equivale a mí a 15 dólares mensual. Eso es lo que yo gano mensual. Porque eso está valorado a 25 pesos, está valorado ahí. Y todos los productos que se venden está valorado también a 25 pesos el dólar. Y eso es lo que yo gano. Eso es el salario mío, 15 dólares mensual. Y hay quien gana menos. Y hay quien gana menos. Bueno, la pobreza y los barrios marginales se han ido constituyendo fundamentalmente. En primer lugar, abandono. Mucho abandono por no mejorar sus viviendas, porque oportunidades le da la revolución de créditos en los bancos, en los centros de trabajo. Se le otorgan por problemas sociales, equipos de cocina, de todo. Y algunos venden esto. Cuando es para pintar o reparar con cemento, pintura, esto es vendido. Esa casa, hay mucha gente que no tiene mucha o entrada fuerte y el Estado le da un suicidio. Tiene que ser tremendo papeleo, porque el Estado hay mucha gente que le da suicidio. Pero hay edificios que un suicidio tú puedes arreglar un pedacito, pero las cosas son muy caras. Un albañil aquí solamente te cobra por arreglarte un baño, te cobra más de 200 dólares. Por enchaparte un baño te cobra 200 dólares. 200 dólares son 5 mil pesos. Las bolsas de cemento vale 6 dólares. Sí, nosotros tenemos muchas dificultades económicas. Yo las llamo económicas. Porque, bueno, producto del bloqueo que hemos tenido durante tantos años, las escaseces, tenemos una cosa hoy, mañana no aparece, compran unos equipos hoy, después no hay piezas de repuesto, nada. En fin, estamos llenos de dificultades, porque como los Estados Unidos impide llegar mercancía y comercio hacia Cuba, o el que lo hace después lo castiga, lo sanciona, como a los bancos, como a los barcos, no pueden entrar después de 6 meses. Y por ejemplo, el tema del bloqueo también nos encarece más la restauración, porque el bloqueo es extraterritorial y usted desde Uruguay no me puede vender, porque entonces la ley los pena, la ley de los Estados Unidos. Y eso es un problema para nosotros. Tenemos que comprar entonces por terceros países o irlos a buscar a Europa y las maderas a África. Y ya solamente por esa transportación se nos encarece mucho. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar. Que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine. Todos los negros tomamos café. Ay, mamaine. Eran los tiempos de la dictadura de Batista, que se extendió desde 1952 hasta 1959 en sus primeras horas. Hay que hacer la revolución porque Batista había llegado al poder por medio de la fuerza. Y no hubo otra posibilidad para sacarlo del poder que no fuera por medio de la fuerza. Fidel Castro agotó todas las posibilidades de encarcelar a Batista
Lo denunció ante los tribunales, pero los mismos se plegaron al dictador, que contaba con el apoyo de la embajada. Y hubo que asaltar el Moncada, venir en el Granma, hacer la invasión de Oriente a Occidente, hasta que se produce el triunfo de la revolución. Humano, gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y veíamos cuando la patrulla paraba a mitad de camino, de a frente de la de eso, pero atravesado la calle, y sacaban a golpes limpios y a patadas mujeres, hombres, jovencitos, viejos, llenos de sangre. Y por la noche no podíamos dormir porque eran gritando por las torturas que le hacían. Las violaban, a las muchachas las violaban, gritaban, y no era uno. Había un policía que era un prieto grande, grande, fuerte, que ese era el primero. Después de ese, el cuartel se completó. No, aquí el tiroteo empezó como un 28, que se sentía por las lomas del Capirio, se sentían mami, mami, mami. Y yo le decía, mami, eso. Y dice, mami, parece que fuego artificial. Y eran que estaban ya los rebeldes tiroteando y tiroteando y tiroteando. Entonces después, eso duró como 3 días aproximadamente, y después la alegría era por otro. Todo el mundo se enteró que se habían rendido todo el mundo, todo el mundo se enteró para las calles. El Che Guevara era el jefe, y el jefe del pelotón era el vaquerito, el pelotón suicida le llamaba. Yo no tengo vivencias de antes de la revolución. Lo que sí escuché en mis primeros años de vida, por mi madre y mi padre, las matanzas, los desalojos de los campesinos, cómo le quemaban sus casas, cómo lo sacaban a los campos. La revolución lo primero que hizo fue justamente eso, darle la vivienda a las personas que vivían de rentas, es decir, que dependían de pagar una renta, y les dieron un título de propiedad, como le dieron título de propiedad a los campesinos para sus tierras. Bueno, los grandes latifundios, a los latifundistas lo que se les hizo justamente ajustarle sus propiedades para crear un equilibrio, y entonces en la casa sucedió igual. Hoy yo soy dueño de mi casa, Juan, Pedro, Jacinto, José son dueños de su casa, y eso es una cosa importante, ¿no? En la escuela todos los niños de forma gratis nos entregaron uniformes y zapatos. Recuerdo que eran zapatos plásticos, pero todos vestíamos lo igual y todos merendábamos lo mismo. Muy buenos maestros. Hace un mes y medio falleció Fidel Castro, y volví a preguntarme, ¿cuál será el futuro del pueblo cubano? Aquí estamos, esto aquí le llaman el Valle Palmarito. Está cerca de Viñales, pero esto es Valle Palmarito. Toda mi vida lo he echado aquí en la finca. Trabajé por 37 años en la empresa de tabaco municipal, como obrero. Y siempre cultivando la tierra. Cultivábamos los productos del campo, como es la malanga, el boniato, el maíz, el frijol, la yuca, la piña, el tabaco. Y bueno, así ha sido mi vida. Tenemos los productos que nosotros querramos vender, están garantizados, la venta está garantizada. Y ¿qué más tenemos garantizada? La educación, la salud. ¿Qué más podemos pedir? Yo pienso que ya es bastante tener eso garantizado, para nosotros y para las nuevas generaciones. Yo como campesino
pienso que se debe de seguir los mismos lineamientos que nos dejó el comandante, porque para eso estuvo mucho tiempo dedicado al pueblo de Cuba, y todo fue toda una dedicación para nosotros. Y yo pienso que esto siga los mismos, pienso no, que debe de seguir los mismos lineamientos, ¿ves? Porque son muy buenos. Yo creo que la juventud está preparada para eso. Yo creo que está muy preparada para eso, para dar continuidad a ese legado histórico. Porque era muy claro y muy preciso en sus postulados. Y noble, y muchas cualidades juntas, ese proyecto nuestro. Ah, que ha tenido que, como digamos que, buscar los senderos adecuados, producto de todas esas amenazas y todo eso a las que hemos sido sometidos, bueno, pues también. Pero creo que la juventud está preparada para eso. Y lo ha demostrado muchas veces, en todos los terrenos, en todos los terrenos. Y ahora mismo están dando una muestra de eso en su entrega, por ejemplo, a esos proyectos de salud en América Latina y en otros lugares, y también de educación y culturales. Yo creo que eso favorece incluso una toma de conciencia mayor de esto que estamos hablando. Uno de los principales mecanismos en las escuelas. La educación, que es un factor principal para que los jóvenes se puedan integrar desde esa primera educación, que desde ahí parte todo, y luego las casas de cultura, que forman un papel muy importante en la formación artística y literaria de los jóvenes. Yo pienso que el futuro de Cuba, en primer lugar, el patriotismo no se va a quedar a un lado. Yo creo que los cubanos no quieren vender su patria a nadie, que nadie venga a mandarnos. Pero sí, los cubanos están en pro de mejorar su desarrollo, de mejorar sus economías, de hacer comercios medianos o grandes. Y creo que sí, en todos los aspectos de la vida, la calidad del cubano va en progreso, en proyección de mejorar la ciudad y de mejorar el país, y de mejorar el nivel de vida también, en todo sentido. No tengo la menor duda de que el Plan Cóndor hoy día se está llevando a cabo de un modo diferente. Ya ahora no es tan burdo, ya ahora no se trata de desaparecer a 3.000 personas, de asesinar, de que los gobiernos se pongan de acuerdo. Ahora de lo que se trata es de desestabilizar países, de desestabilizar gobiernos. Están tratando de destruir a Venezuela, no lo han logrado milagrosamente. A Ecuador también lo han estado atacando. Es decir, que hay una ofensiva colosal por parte del imperio, que siente que sus intereses están amenazados en nuestra América. De que tengan éxito o no, lo sabremos cuando haya pasado el tiempo, y hace falta que haya mucha gente como Lula, como Cristina, como tu antiguo presidente, que haya mucha gente como Evo, como Correa, porque de otra forma se instaurará un neoliberalismo feroz en nuestras tierras, y eso no le va a convenir a nadie. He visto que, como en todas las sociedades, aún queda mucho por mejorar. Y aunque tengo muchas preguntas sin contestar, vi que actualmente se dictan largas condenas de prisión a los corruptos que se aprovechan del Estado. Los viejos líderes se van yendo, y en las manos de la juventud queda el porvenir de Cuba.
Me voy habiendo conocido un pueblo alegre y solidario. Y me llevo los deseos de volver para realizar un documental. Pa' que la vean allá, cuando usted vive en la plaza de Armen, aquí en La Habana Vieja, óigame, óigame, que la gente de Uruguay, todo el mundo viene a Cuba y vienen a disfrutar del son y la guaracha, del mambo y del cha-cha-cha. Por eso le estoy cantando, se lo digo desde acá. Grábelo, grábelo bien, pa' que lo vean allá. Esta es música cubana, es un nengón kiribá, que nació en Baracoa y se toca aquí en La Habana. Y por eso yo le digo, grábelo por la mañana. Nengón, nengón, nengón kiribá, nengón, nengón, nengón kiribá. ¡Ea! Para usted y su familia, para todos los uruguayos, para Pepe Mujica, un amigo de Cuba, Tabaré Vázquez, y la gente de Montevideo, la gente de Rocha, Canelones, Paysandú, Punta del Este, Tacuarembó, Florida, la gente de allá, de la tierra de Juan Antonio Lavalleja, 25 de agosto 1825, y los 33. Para Luisito Suárez y la bota de oro, que no siga mordiendo, que mordió a Giorgio Chiellini y eso le trajo problemas, una sanción. Para Diego Cachavacha Forlán, Walter Pambiani, Edinson Cavani, y para tantos buenos del fútbol, la gente que vio el maracanazo por allá, Garúa, Cuenca, Garo, Chana, Guaraní, Juana de Ibarburu, Juana Fernández de Ibarburu, Juana de América, Eduardo Galeano, Gabriel Viglietti, Mario Benedetti y otros tantos más, porque Uruguay ha dado una playa de estrellas. Esa.